Buenos días, buenos días amigos, gracias por sintonizar Consultando con Ana Simón que inicia esta mañana del viernes, viernes 20 de mayo, son las 9 y 6 de la mañana y para nosotros es un placer y de verdad que estamos sumamente agradecidos por conectarse a Consultando con Ana Simón de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, con dos temas siempre interesantísimos. Uno aprende de una cosa. O de otra. Y en algún momento de la vida, uno de estos programas nos hará muchísimo bien como le hace a la gente diariamente y nos los expresan. Nosotras siempre y los invitados también estamos muy agradecidos. Bueno, ya saben que los viernes son de ginecología. Me acompaña el doctor Freddy Santana. ¿Cómo estás, Freddy? Bien, bien, bien. ¿Cómo te trata el viernes? Muy bien. Si Está un poco bien. nubladito a sí. ver si como se refresca un poco, porque... Sí, es justo, porque es Hace mucho calor, Oye. Freddy. Mi gente, cuídense, que hace mucho calor. Tomen agua, manténgase hidratado, los relax, si sí, ah, puede sí. poner el aire. Yo sé que lo no tienen a la gente irritable. También. también, sí, porque para completar... Bueno, pero ya vi como que una noticia por ahí, como que ya iban a parar lo apagó Ay, sí, esredé algo. Sí, ¿verdad que sí, Ay, Sí, no podemos. Pero usted manténgase con calma, ya aquí le hemos dado... Tips para man manejar esos temas de ansiedad, de estrés, el calor, bebas una agüita, duerma ligero, no sé, pero haga algo. Yo me acuerdo, Freddy, que uno se tiraba en el piso antes. Ay, sí, mamá. Cuando acuerdo. se iba la luz. Ay, sí. Entonces llegaron a tirar en el piso. Mira lo miente. que es eso. Y después de una comidita como del mediodía, tirate al piso. Eso da... Mira. Ay, sí. Mira, me acordé. Uno se tiraba en el piso. Ay, sí. Qué chulo. Y bueno, en otros tiempos los muchachos salíamos a jugar a la ah, calle. Eso es así. No sé si todavía lo hacen. No, ya hay juegos de video. Sí. No sé si saben a jugar al escondido. De lo que se pierden ¿verdad? Cuando, enverdad, cuando se va la luz. Entonces están haciendo una seña que yo no puedo decirla por aquí. Freddy, vamos a hablar hoy en consultando sobre la incontinencia urinaria. ¿Qué es? ¿Cómo se produce? ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? ¿Qué importante es conocer nuestro cuerpo y saber que tenemos una solución a, a ciertos problemas que se dan relacionados a la orina, a la vagina, al piso pélvico, a la menstruación? Aquí está nuestro ginecólogo y nos va a. Ayudar a entender muchísimo el día de hoy. Adelante. Mira, para hablar de incontinencia urinaria, hay cosas que debemos, como datos que debemos como okay, ir presentando. La incontinencia, como, como definición, es la salida de orina de manera involuntaria. Hay varios tipos de incontinencia. La mayor que se presenta es la de esfuerzo, que cuando tú toses, te ríes o haces algún ejercicio fuerte que se escapa la orina. Hay otra entidad que se llama urgencia urinaria, que no es que la paciente que no es que se le sale, pero si tiene deseo de orina tiene que salir corriendo al baño porque tiene la sensación de que se le va a salir. E incluso dicen, cuando me bajo el pantalón o me bajo el panty, ahí mismo ya viene un primer chorrito. Okay. Eso es urgencia urinaria. No le da urinaria. tiempo. Hay otra incontinencia que es simplemente como por rebosamiento. Son unas pacientes que tienen problemas neurológicos o la paciente dice que ya están encamada. O paciente con enfermedad, de que, por ejemplo, una diabetes descontrolada, que se le sale la orina. No solamente el esfuerzo, simplemente se sale. Uh -huh. Eso es así. Pero que hay un detalle que es lo que quiero mencionar: la continencia, o sea, mantener que no se te salga la orina, no hay una entidad anatómica en sí que te produce eso. Y me explico el sistema el cuerpo humano en ciertos espacios tienen como una especie de válvulas donde cierra y abre según necesite eh, eh, evacuar lo que el contenido que tiene o no en la orina en la vejiga y en la uretra no hay una válvula es una serie de músculos una serie de vasos sanguíneos una serie de como de colchón que hay en el piso pélvico que tú aprendes a apretarlo okay. Porque de, de origen el ser humano no tenía por qué controlar la orina. Ok. Porque el medio del ser humano anterior, como los animales, andar desnudo, nada en cualquier lado y todo eso. Mientras fuimos entendiendo y fuimos cogiendo costumbres sociales, vestirnos, eh, hacer eh, eh, actividades públicas, fue que el ser humano empezó a aprender a tener continencia. Ok. Ok, entonces originalmente estamos hechos para que donde nos dé ganas de hacer pipí, ahí mismo como los perros. Exactamente. ¿tíbala? Ahí mismo se hacen pipí. Exactamente. Pero nosotros aprendimos a controlar la pipí. Exacto. Fíjate que en la infancia hay niños que todavía se orinan. Uh -huh. Entonces tú tienes que enseñarles que cuándo hay que orinar, que si yo qué, o se orinan en la noche todavía cuando duermen, uh -huh. porque tienen que aprenderlo. Es algo que se enseña. Que estamos aprendiendo lo de generación en generación. Ok, ok. Entonces, ¿qué pasa? Que eso también contribuye, como no hay una válvula en sí, a que haya fallos frecuentes. Se dice, por ejemplo, en la mujer, que en cualquier edad de la vida, casi el 25% puede tener algún momento un evento de incontinencia, sin que padezca una enfermedad, sin que sea un trastorno fijo. Ok. Pero si sí hay situaciones donde ya se agudiza que se hace frecuente. ¿Cuándo? Después de los embarazos o después de varios partos, o en pacientes diabéticas, o en pacientes que caen en la menopausia. Ok, entiendo. Freddy, tú explicas que la incontinencia urinaria hay dos tipos. La que, por ejemplo, está a punto de ir al baño, y cuando Ajá. va al baño ya se le ha salido un chorrito. Ajá. Y la otra es que involuntariamente simplemente no la retiene. No la retiene. Se rió, ahí viene un chorrito. Ok, pero esa, que es la segunda, que es un grado al parecer más elevado, tiene que ver con alguna enfermedad. Sí. Mira, tiene que ver mucho con la historia del paciente. Okay. ¿Qué pasa con este tipo de paciente? Esta paciente, hay, como dijimos, no hay una válvula en sí, pero sí hay un conjunto de músculos que te va a ayudar a que apriete. Si hay, por ejemplo, que en el nivel de este, de este nivel muscular, en el momento que tú aprietas, no aprietas al mismo nivel la uretra como la vejiga, entonces hay un escape. Porque va a haber un aumento de presión a nivel de vejiga, pero entonces no va a haber un aumento de presión a nivel de uretra. O sea, no va a apretar, apretar, uh -huh. sino que va a apretar y esta se va a quedar floja y va a ser como una especie de jeringuilla o de, o de perilla. Ok. Y la inyecta para que salga. Para que salga. Aunque no sea a voluntad de la paciente. Uh -huh, uh -huh. Está bien. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estos músculos o pierden su capacidad, o cuando te dije que hay un vaso sanguíneo y hay como una especie de colchón, disminuye su volumen, pues entonces por más que tú aprietes, se va como quiera. Se va como quiera. Okay. O si es, por en este caso hay algún trastorno del músculo que se estría o que se lesiona y ya no tiene la capacidad de cierre como tenía antes, aunque tenga los otros elementos, pues entonces se cae. Son las pacientes que después de parir, por ejemplo, o después de embarazos, o embarazos de alto peso, no tiene que ser. Que lo haya parido por vía vaginal, eh, se desgarra el músculo, entonces no tiene esa fuerza okay. para cerrar. Entonces, sí, un embarazo muy pesado puede hacer que una mujer sufra incontinencia urinaria. Exactamente. Ok, bien. Esto tiene tratamiento, Freddy. Claro que sí. Claro o sea, no, no sí. es una enfermedad, no es una condición que tú vas a durar toda la vida con ¿Mm? eso. Por suerte, eh, ahí se ha estudiado. Mira, para ponerte una fecha. El primer procedimiento quirúrgico que comenzamos con cirugía de estos tratamientos comenzó en 1928. En el 28. Ajá. O sea, de aquí para adelante, entonces, hemos ido generación más generación tratando de buscar maneras diferentes y más efectivas para producir, entonces, para combatir la incontinencia. Ok, ok. Ajá. ¿Qué métodos son esos, Freddy? Mira. Entonces? Primero comenzamos, que es la famosa. Y cuando recibimos llamada lo consiguieron. Miren, me hicieron una cirugía vaginal okay. para entonces no poder, para cortar la orina, para okay. quitar la incontinencia. Es el famoso, eh, plicatura de Kelly, que se hacía en una reconstrucción vaginal para eso. ¿Qué se pasa? Como todo en la vida, tiene un sustituto, porque se dio cuenta que no era tan efectivo como se pensaba. Entonces, se recurrió entonces a cirugía suprapúbica. O sea, suprapúbica significa que son por encima, como se hace la cesárea. ok. Para buscar la vejiga directamente y buscar los ligamentos que sostienen la vejiga para reforzar entonces la vejiga y la uretra, porque acuérdate que necesitamos que los dos tengan fuerza para poder entonces aumentar la presión. Okay. Fueron, son muy efectivas, siguen siendo muy efectivas. La siguen haciendo todavía. Exactamente. Pero sí seguimos buscando nuevas formas. ¿Qué es lo que te vamos buscando entonces en esta época? Para decir, para, en, desde el siglo XXI, para acá, o sea, de inicio del siglo XXI formas menos invasivas uh -huh. comenzamos con malla, comenzamos con sling, que son como unas agujas, y ahora llegamos a lo que es lo que el tensado láser que es totalmente ambulatorio, donde tú no tienes ningún tipo de procedimiento quirúrgico, o sea, tú no vas a cirugía tú simplemente buscamos que el músculo que el tejido, vuelva a tener la consistencia y la firmeza que tenía antes sin necesidad de volver, de tener un procedimiento quirúrgico. Okay. Se hace con el láser de CO2 que producimos calor. Cuando tú produces calor, el tejido se encoge, o sea, el efecto del tejido a la presencia del calor, eso lo hace en cualquier momento, hasta en la piel cuando tú te quemas, se encoge. Entonces lo que buscamos es encoger entonces otra vez ese tejido que estaba como redundante, ese tejido que no tenía la fuerza o el tono, para aumentarle el tono. De inicio, ese efecto es inmediato. Okay. Entonces la pregunta es, ¿se mantiene? Sí, se mantiene. Porque entonces por el mismo efecto de calor, el cuerpo para reproducir ese tejido que fue quemado, para decirlo así, que fue eh, eh, lacerado por el calor, entonces va a producir colágeno, que es uno de, las, de los elementos para la cicatrización. Cuando tú produces colágeno, entonces este tejido se va a renovar. Entonces va a quedarse permanentemente como debería estar antes del, de la, del trauma que provocó la incontinencia. ¿Cómo se llama entonces tensado láser? Tensado vaginal láser. Para la incontinencia. Exactamente. Porque es el mismo que usa para estrechamiento. Para estrechamiento. Por porque o sea, me uno, hace los dos efectos. Uno por uno. Exacto. Cuando la paciente se somete a este procedimiento, va a tener estrechamiento vaginal. Okay. Pero tenemos, eh, para decirlo así, como unos cabezales, una, unas terminaciones que son propias para incontinencia también que van a dar directamente a lo que es la maculatura y el área alrededor de la vejiga para, para producir entonces directamente a ese que está dañado una recuperación. Ok. Doctor, entonces, a ver, he escuchado a algunas embarazadas decir que luego del parto, como que sin querer, hasta cuando estornudan, se les sale un chorrito uh -huh. de pipí. ¿Eso no tiene que ver con la incontinencia urinaria? ¿Eso es per se del embarazo o sí tienen una relación? Mira, mayormente, no solamente de porque paren, durante el embarazo. El útero anatómicamente y la vejiga están adosados uno del otro. El útero es como está en un sitio y la vejiga está como, como si fuera un delantal delante del útero. Okay. Al aumentar el tamaño del útero, entonces la capacidad de vejiga de contener líquido es menos. Porque el útero lo está presionando. Entonces, es difícil que ella mantenga. Primero va a ir muchas veces al baño porque no se va a llenar una vejiga completa. Y desde que aumente la presión un poquito en la vejiga, porque va a ser mayor porque el útero está atrás, entonces va a orinar con más facilidad, aunque no lo desee. Ya entiendo. Cuando terminamos del parto, hay un tiempo de involución. O sea, es lo que le dicen riego, o lo que nosotros llamamos porperio, donde todos los tejidos tienen que volver a su estado natural o a su estado normal no de embarazo. Pero entonces es un proceso. Y hace es un proceso pues, hay su fallos. Uh -huh, uh -huh. Entonces puede esa paciente tener incontinencia. ¿Qué, si nosotros ponemos tratamiento inmediatamente después de eso, no. Porque tenemos que esperar el tiempo de que Normal. vuelvan los tejidos normales, porque ahí puede ser, puede ser temporal, puede ser simplemente por el tiempo de vuelferio. Ok. Eh, Freddy, por ejemplo, yo soy una que toma muchísima agua. Tú Ajá. me habitas, yo tomo muchísima agua, entonces eso hace que vaya mucho al baño. Claro. Pero a veces me tengo que aguantar. Por ejemplo, si estoy aquí en la radio, tengo que aguantar. En la pausa ustedes me ven corriendo, pase y, y hace pipí. Pero eso no es bueno, aguantar la pipí, ¿cierto? Exacto. Con eso que estás diciendo. Porque es que tú no puedes hacer una competencia. O sea, la vejiga tiene una capacidad increíble, pero tú no tienes que llevarlo al límite. Al límite. Mucho aguantamos la pipí, Exacto. seguro, ¿verdad? Hay pacientes que me dicen, doctor, yo voy mucho al baño, pero yo, yo bebo mucha agua. Y yo, ya. O sea, no, malo una que si tú ingieras, vaya. Claro. O sea, no es una enfermedad. Claro, es así. Entonces, no es recomendable que aguanten la... No, pero claro bueno, no. párese de ese escritorio y vaya a hacer pipí ahora mismo. Hágale caso a nuestro ginecólogo, el doctor Freddy Santana. ¿Hay alguna edad a partir de cuándo empiezan a aparecer estos problemas, por ejemplo, de incontinencia urinaria, de que la pipí se me sale, el panty se me moja? Y, y también tiene que tener un factor emocional fuerte, porque eh, Freddy, no es fácil que el panty esté oliendo a pipí o el pantalón claro. en el trabajo. Fíjate. ...cuando definimos incontinencia urinaria... ...no solamente lo definimos como una enfermedad... ...sino un problema social... Okay. ...porque muchas de las pacientes... ...no solamente se sienten avergonzadas... ...sino que si es muy frecuente... ...hasta se retiran... ...no, yo no voy a salir... ...yo me voy a quedar en mi casa porque yo no voy a estar... ...porque quizás otra persona no percibe el olor inmediatamente... ...a la orina, que es un olor muy característico... ...pero ella lo percibe primero... ...entonces la vergüenza... O, o no querer pasar más rato, o a veces no mojar las ropas porque se mojan, uh -huh. eh, te hace recluirte. Entonces tú no quieres ni salir ni hacer ninguna actividad por el temor de que en algún momento sí. vaya a pasar la vergüenza. Sí, sí. Es difícil. Suerte que tiene soluciones. Tiene solución, y, y has hablado de varios métodos, uh -huh. desde anteriores que se han usado por los siglos de los siglos hasta los nuevos en el siglo XXI como el tensado láser que lo haces en tu consultorio exactamente y, y es un proceso por ejemplo Freddy que no requiere internamiento que no requiere una herida no porque para nada. al principio mencionaste que uno de ellos es que te abren así como una cesárea. Exactamente. Que diferencia el láser, que simplemente es abrir las piernas con tu uh -huh. ginecólogo. Exacto. Y el láser te lo colocan en la parte. De la ahí. misma manera como si fueras un papá Un Papa O un chequeo ginecológico. Y me imagino que no duele. No, para nada. Eh, la paciente puede percibir calor y por lo tanto nosotros utilizamos lo que es un anestésico tópico. O sea, como un ungüento. Ok pero no es por dolores, para que no perciba el calor. Okay. Es lo mismo, por ejemplo, que cuando tú te depilas láser o, o haces algún procedimiento facial, te ponen un, un anestésico, un ratico, para que entonces como que no perciba tanto la molestia del, del procedimiento en sí. Es lo mismo que hacemos. Okay. Para darte un ejemplo, incluso, es tan fácil que hay pacientes que van con una persona esperándolo en, en la sala de espera, valga eh, la redundancia, que no sabe que se va a hacer el procedimiento ella entra se hace su procedimiento y sale como que no pasó como nada como que no pasó nada exactamente me parece muy bien y entonces lo bueno de esto es que Freddy en estos momentos por las madres tiene una promoción ay sí, ay, sí. que me imagino que le conviene muchísimo a esas mujeres que tienen continencia urinaria que se les sale el chorrito de pipí uh -huh. que no lo controlan eh, la opción del tensado láser además tú también le ayudas con la elevación con del punto G exactamente explícame un poco de eso mira Primero te voy a decir, cuando la, mayormente la paciente que tiene incontinencia urinaria, también se, ella nota y nos refiere a nosotros que ha perdido el tono vaginal. Okay. O sea, que ya en las relaciones sexuales no son iguales. No siente igual. Exacto, porque no hay una fricción. El punto G está en la misma vagina, en la cara anterior de la vagina, más o menos de 3 a 4 centímetros de la vagina, de la entrada de la vagina, y es un órgano erógeno, o sea, para sensibilidad, como el clítoris. Okay. que nosotros le estamos ofertando con las madres, un procedimiento que lo hacemos antes, pero esta vez lo estamos ofertando, se lo estamos regalando de madre, es que en el momento que se haga el, el tensado, nosotros le vamos a secar un aumento en punto G, que va a provocar no solamente estrechez, sino que obligatoriamente en el momento de la penetración, va a haber un rostro obligatorio en el punto G y, vaya, y va a tener mayor sensibilidad y orgasmos. Oh, Vayan a... Solamente Ese por el mes de mayo. Es un regalo que vale la pena. Ay, sí. Ni plancha, ni lavadora, ni estufa, menos que lo necesiten, claro. Sí. Pero es un regalo que vale la pena. Es un regalo, como dicen ella mío, mío. no es De que... verdad que es un regalo <laughs> sí. para mamá. Ah, Mira, me... le va a librar de la incontinencia urinaria, ah, así de me... la vergüenza que le produce eso, de la incomodidad, del mal olor. Le va a dar más seguridad porque va a sentir que recuperó el tono eso. vaginal. Y va a tener el beneficio, Freddy, de que tiene el, el punto G más asequible al pene de su marido. Claro, o a la mano también, claro. depende, tú sabes. Exacto. Entonces va a tener más orgasmos. Eso es así. ¿Y qué mejor regalo que ese? Señor, aprovechense. Bueno, amigos, Freddy tiene disponible esta promoción solo por mayo, por el mes de las madres. Escriban a su consultorio, su querida eh, pues, asistente. Eh, les va a responder todas las preguntas que necesitan. 849-633-4444. Emma, con esa oferta, Freddy, se están llevando tres cosas. El aumento del punto G, Ajá. el estrechamiento vaginal y la corrección de la incontinencia es urinaria. Así. Y entonces son eh, eh, resultados que van a durar, porque ya dijiste que duran en el tiempo. Entonces, hay una ventaja. Como este procedimiento no necesita recuperación, la retroalimentación de cómo le fue, lo van a tener inmediatamente. Inmediatamente. O sea, estamos hablando que si yo hago el procedimiento hoy, ya pasado mañana ya va a poder tener relaciones y saber si hubo un, algún cambio. Tengo que durar 24 horas sin tener relaciones. 48 horas. 48, 48 horas. Sí. Ah, miren qué bien. Me parece muy bien, claro. Freddy. Eh, para tú hacer el tensado vaginal, ¿tiene que tener algún. No sé, por ejemplo, la continencia urinaria o puedo hacerlo porque siento que tengo poco tono vaginal? O en buen dominicano siento que estoy ancha. Exacto. Ese es el buen detalle. Con solamente, y mucha, y en verdad nunca me bueno, no han preguntado mucho por las redes, como yo sé que yo lo necesito, con el solo hecho de que usted sintió el cambio de que ya no es como antes, uh -huh, uh -huh. pues ya hay un trastorno. Claro. Como es un procedimiento que no tiene ningún tipo de efecto secundario molesto, ni ninguna complicación, pues entonces se le hace una evaluación previa, no necesitamos ningún estudio, simplemente una evaluación antes del procedimiento, o sea, el mismo día de la cita, evaluamos, verificamos cuántas sesiones necesita y si le aplica la primera. Bien, amigos pueden escribir al WhatsApp del doctor 849-633-4444 y seguirlo en las redes sociales, arroba íntima grd. Ya saben que el doctor tiene esta maravillosa promoción, miren, van a corregir. El tema de la incontinencia urinaria. Ay, sí. También le va a estrechar la vagina, va a recuperar el tono vaginal y también tiene a su favor el aumento del punto G para más placer y mejores orgasmos. Súper bien. Así <laughs> mismo. Bueno, hacemos una pausa, Freddy, y al regreso vamos a abrir las líneas para escuchar a nuestros queridos oyentes para que participen en el programa del día de hoy. Estás escuchando Consultando con Ana Simón. Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. Claudia y yo íbamos por ahí a cada rato. El proyecto estaba quedando lindo. Y esa calle era buenísima. Un día entramos. El apartamento nítido. Y pa' colmo. Un trailer de la Nacional. Ahí mimito. Parqueado afuera del proyecto. Nos atendieron de maravilla. Contestaron todas las preguntas y firmamos el préstamo ahí mimito. En el trailer de la Nacional. Consulta la ruta del trailer hipotecario de la Nacional en nuestra página web para que puedas financiarla. Mecánica, premios y otras condiciones en nuestras redes sociales. La famosa RD. Es famosa, mi mamá. La famosa, lo más natural. Para comunicarte en cabina, 809-985-8490. 809-985-8491. Vamos en consultando con Ana Simó, el doctor Freddy Santana en cabina, nuestro ginecólogo. Yo voy a permitir que ustedes ya hablen con el doctor, así que vamos a abrir las líneas, Freddy. El ginecólogo está aquí en cabina. Si tiene problemas de incontinencia urinaria, si quiere estrecharse la vagina, si quiere hacerse un Papa si tiene alguna pregunta sobre la menstruación, no importa, llame que nuestro ginecólogo siempre está al servicio para responderles. 809 683 8790, también 809-683-8791, 809-985-8490 y 809-985-8491. Alexi, por favor, bájame este audífono que está súper alto, así podemos escuchar bien a nuestros amigos. También tengo el WhatsApp del programa para que escriban por ahí y yo voy a leerle la pregunta a Freddy. 8790, 29-551-2525. 25. Freddy, lo contrario a la incontinencia urinaria, no, lo mismo, pero de manera eh, fecal. También sucede en las mujeres. Sí, incontinencia fecal, señor. Okay, okay. Es a menor grado que la incontinencia urinaria, pero sí, sí sucede. Y sucede por las mismas situaciones, por okay. el mismo problema muscular, lo único que sí, el ano tiene un esfínter, o sea, tiene una especie de válvula pero que también se deteriora con los partos o en situaciones de trauma o, o alguna lesión a nivel pélvico. En este caso, ¿tienen que ir donde el proctólogo, Ajá, gastroenterólogo? El, espe el especialista es el proctólogo. Ok, perfecto. Buenas. Buenos días. Hola. El Doctor, ¿es normal que una persona que tenga un implano no le llegue el periodo durante más de un año? Ok. Mira, el implantón, como tú lo dices, es el implante sudérmico que se usa como anticonceptivo, es excelente como anticonceptivo. Sí tiene que tener conocimiento la paciente de que puede tener irregularidad a nivel de la menstruación. En el caso suyo no le llega, en otras pacientes puede haber un manchado irregular que se presente no en la fecha de menstruación, sino en cualquier momento y que va a ir disminuyendo con el tiempo. Eso tiene una efectividad de tres años. Entonces, en el, durante esos tres años puede tener tanto una situación de que no le llegue como que haga el manchado. Ok. Freddy, ¿después de cuánto embarazo se empieza a aparecer el tema de la incontinencia urinaria? Preguntan en las redes sociales. Mira, es que no hay un número determinante para decir que. Pero sí sabemos que mientras más embarazo o de mayor peso sea, pues más frecuente o más probabilidad tiene la paciente de que tenga incontinencia. Freddy, ¿hay alguna forma de evitar.? Que te suceda eso, porque eh, un embarazo muy pesado, muy grande, eh, eso depende, depende de muchas cosas, hasta tu genética tiene que ver. Sí, e incluso nosotros hemos tenido pacientes que no han tenido embarazo, okay. pero que sí han padecido incontinencia. Mm. Por eso digo que hay, depende mucho de la historia, depende de de las cosas, en particular de la paciente. Sí, hay cosas que previenen o que pueden mejorar lo que es la incontinencia que son los famosos, hemos hablado muchísimas veces de los famosos ejercicios de Kegel. Hablamos de que son una masa muscular, de que hay unos músculos que sostienen la pelvis, o sea, que es el piso pélvico. Si tú lo ejercitas, así como ejercita el bíceps, así como ejercita pierna, o así como ejercita el glúteo, así no te va a hipertrofiar y va a aumentar el tono. ¿Qué pasa? Me dicen, no, pero yo he hecho ejercicio y como que la tengo incontinencia. Sí, lo sabemos. Hay veces que no son suficientes. Pero, por ejemplo, en paciente que no lo han tenido, pues puede seguir haciendo el ejercicio. La paciente que ya sufre incontinencia y que nosotros quizás le aplicamos que las sesiones correspondientes de tensado, como quiera la orientamos que haga el ejercicio de Kegel. Porque lo que necesitamos es que ese músculo se mantenga fuerte. Ok. Buenas. Hola. Hola, buenos días. Adelante, buen día. Doctor, yo tengo una pregunta. El año pasado yo tuve un aborto instantáneo y me hicieron un legado. Desde ese momento, eh, al mes siguiente, yo visité a mi ginecólogo para hacerme seguirme chequeando normal y desde entonces mi pH, bueno, desde el momento cero que estuve embarazada, mi pH aumentó muchísimo, yo sentí muchísimos cambios, pero eh, a los dos meses después del procedimiento que me hicieron, empecé a sentir que estaba teniendo mucho, mucha secreción. Eh, mucho ardor en mi parte íntima, eh, visité a mi ginecóloga, ella me medicó, me indicó muchos óvulos, y el procedimiento normal, me hizo un pánico salió que el pH estaba bastante alto. Pero si sí, después de los medicamentos que ella me ha indicado, sigo con el mismo problema, okay. ya eso hace unos ocho meses aproximadamente. Entonces ya yo no sé si es un problema eh, por el tema de lo, del procedimiento que me hicieron, o ha sido por los mismos medicamentos que la doctora me ha estado indicando. Ok. Mira, aunque yo te voy de una orientación general, porque no no te tengo como paciente ni te he evaluado siquiera, pero pasan muchas cosas. Por ejemplo, si los cambios fueron inmediatamente después del legrado, como te dices, en el primer mes, quizás incluso hasta la forma en que uno higieniza el área para poder entonces ser el legrado, o sea, uno tiene que usar unos antisépticos. Para poder hacer el legrado quizá mataron la flora, pero que en ese momento nosotros lo queríamos así. Okay. Porque no queríamos que una flora normal de la vagina cuando llega al útero ya no es normal. Porque cada una pertenece a un departamento diferente. Y en el momento del legrado entonces tuvieron que hacer un antiséptico para eso. Eso quizás irritó y te cambió un poquito la vagina. Al mes que te hayan puesto el tratamiento y todo eso, y que tú persiste todavía, entonces ya tendríamos que buscar otra causa. Porque o buscar verificar si es que se, la flora no se ha reconstruido todavía. Entonces hay productos y medicamentos que se usan para que esa flora vaginal vuelva a su estado natural. Bien, ahí está la respuesta del ginecólogo. Recuerden que pueden hacer una cita con Freddy escribiendo al WhatsApp 849-633-4444. Buenas. Hola. Buenas, sí, con Neve. Entonces la ginecóloga mandó a hacerle la prueba de problema humano. porque hay que hacer la prueba de humano? Freddy. Lo que yo no entendí bien. Lo por primero, el sí. primero. Pero me imagino que fue como displasia leve lo que él quiso decir. Mira, en el momento que hay una displasia o un NIC-1 o cualquier tipo de displasia, lo que uno se piensa inmediatamente es que es producto de la HPV. porque qué? Porque el 90% de los cambios del cuello son por HPV. Le mandaron a hacer la prueba porque ellos ahora queremos saber si son de alto riesgo o si son de bajo riesgo. Yeah. O qué tantas cepas de alto riesgo tiene. Mientras más cepas salgan positivas, pues entonces más agresivo va a ser el, el, el cambio a nivel del cuello. Ya. Yeah. Freddy, este tensado láser no lo cubre el seguro, aunque sea para corregir un problema de incontinencia urinaria. Ajá. Mira qué es lo que pasa. Eh, aunque es tratamiento, porque realmente es un tratamiento, es un procedimiento, no está en el catálogo de servicio del seguro. Okay. Y por lo tanto, ellos lo toman como estético y no le da cobertura. Bueno, tendrán que. ¿Algún ahorrar? día será? Uh -huh. Algún día, porque es realmente para corregir un problema. Exactamente. Aprovecha que te ayuda con otras cosas, pero eh, para corregir un problema. Eso es así. Bueno, aprovechen la promo que tiene el doctor Freddy entren a su Instagram arroba Intimac, y verán cómo es el proceso de tensado láser, estrechamiento vaginal y todo eso. Vamos a seguir escuchando a los oyentes. Buenas. Buenas. Adelante. Eh, yo tengo una situación. Yo de niña siempre me orina en la cama. Al grado que tenía 15 años y me orinaba en la cama. Fue okay. una situación muy difícil para mí. Entonces, cuando yo voy a orinar, yo tengo que durar un momento procesando porque yo no soy consciente si estoy durmiendo o estoy despierta. Mm. Uh -huh. okay. Fíjate que hablamos del principio de que la continencia, o sea, aguantar la pipí, es algo que se aprende. Y el ejemplo mayor es ese. Cuando niño, hay niños que aprenden más temprano a contener la orina y hay niños que aprenden más tarde a contener la orina. En el caso tuyo, quizá como tú aprendiste tarde, entonces todavía tú tienes esa, como esa, esa, como esa presión okay. para decirlo así, pero presión sí. más psicológica, claro, de que cuando suelto, cuando aprieto, y quizá por eso te pasa. Le, le conviene buscar ayuda a claro, claro. un psicólogo, es en este caso. Es Sería así. muy bueno que, que te animaras a buscar ayuda. Nosotros también tenemos una lista de especialistas muy buenas en el Centro de Familia. Puedes llamar al 809-566-0948 y ten por seguro que te van a ayudar. Buen día. ¿Buen Hola. Sí, amor, yo tengo dos preguntas para el doctor. Adelante. La primera es, ¿a qué se debe que en estos días yo sentía la sensación de ser pipí? Y al momento de hacer pipí sentía que me ardía todo por dentro. Uh -huh. Más podía ver como algunas manchitas leves de sangre. Uh -huh. okay. Y la otra pregunta es: ¿por qué me llega el periodo? Se me pasa, puedo ver el flujo normal, o sea, sin flujo extraño. Y después, como a la semana, yo puedo ver que empieza como un flujo marrón, como si fuera sangre oscura. Uh -huh. Gracias. Escucharé por, por las radio. Ok, te voy a contestar. Eh, lo que tú presentaste primero es lo que la gente le dice así a nivel popular de quemar de orine. Nosotros lo llamamos disuria. disuria. Muchas veces es provocado por una cistitis, una cistitis, una inflamación de la vejiga y del conducto uretral, que entonces se inflama y dificulta la salida de orina. El ardor que tú sientes es porque está lastimado, el pH de la orina es ácido y al estar lastimado como que te quema. Entonces, hay alguna infección, hay alguna reacción, ya sea por una bacteria o por un microorganismo o por algún químico que te provocó eso. ¿Qué es lo que debes hacer? Visitar al médico, hacer un cultivo, verificar, hacer una evaluación ginecológica para ver qué es lo que está pasando. En cuanto a la menstruación tuya, esa borra de café que queda después puede ser o que se está descamando tarde a nivel del, del, del útero o es que se te queda en la vagina un depósito de lo que era la menstruación y se va deteriorando, se va oxidando y se va poniendo oscuro. Cualquier lado cosa como quiere que evaluarlo? porque a veces hay un trato hormonal o que simplemente está cambiando tu menstruación. Ahí está la respuesta del doctor. No se preocupen que el doctor va a seguir respondiendo sus preguntas. Mientras pueden hacer una cita en su consultorio escribiendo al WhatsApp 849-633-4444. Todo esto de la promoción para las madres sobre el estrechamiento, el punto G, la incontinencia urinaria, pueden encontrar la información en su Instagram, arroba íntima GRD. Y también por el WhatsApp que acabo de dar, pueden tener respuestas. Buen día. Hola. día. Adelante. Sí. Eh, para una pregunta para el doctor. Ajá. Yo me realicé una biopsia de seno y uh -huh. salí con una célula a ¿Qué? ¿Qué quiere decir eso? Mire, cuando hablamos de célula atípica o atipia, uh -huh. significa que todavía debemos estudiar más. Cuando se retiraron, hicieron la biopsia y encontraron atipia, cuando lo lleves al mastólogo o al cirujano o al médico o al ginecólogo que te esté evaluando, entiendo que debe proceder a verificar para ver cómo extraemos. Y eso se va a llevar a estudio también. También. Ok. Entonces, lo importante es, no es que te me asustes, es que simplemente le siga dando seguimiento para evaluar mejor. Ok. Lo que pasa, Fredico, cuando leemos el resultado y no lo Ay, entendemos, sí. pensamos que tengo cáncer, que tengo un, un tumor maligno, no sé qué, pero tenemos que aprender esos términos. Qué bueno que Mira, hay, hay doctores aquí. Hay un detalle, hay un detalle. Que, que me río porque. Las sonomografías y la mamografía te dan una conclusión, pero abajo hay unos parámetros Ajá. que dice Virrat 1, Virrat 2, ¿verdad? Entonces, cada mientras va aumentando el número, pues entonces en el final dice cáncer, el último, <laughs> o tumor maligno. ¿tú ves? Pero que está fijo en, en cada... Ay, tú no sabes cuánta paciente yo no, Doctor, hombre. mira lo que me salió. Eh, sí, uno se asusta porque es que uno no sabe. Pero... Sí. Volaron la conclusión y le ya no lo paraba. Imagínate que uno no sabe. Ay, uno, sí, pues no lea. Uno, mejor vamos a dejárselo al médico. Sí así mismo. Que no explique qué es lo que dicen es análoga. Que el, 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 la espera mata más. No, a veces también lo compartimos hasta con amigos. Ay, sí. Y esos amigos doctores de, de Google. Ajá, ah, sí nos mismo. confunden muchachas de una vez. No, hay que hacerle caso al médico. Por eso estudiaron muchos años y ejercen durante mucho tiempo. 809-683-8790. También 809-683-8791. Buen día. Bueno, Buen lo pusieron bueno. en espera, mira, a ver. Vamos. Buenas. <laughs> Los oyentes de este programa no tienen remedio. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? hermosa Rocío, felicidades por este programa, doctor, me encantan sus explicaciones. Ay, gracias, ¿Sí? gracias. Gracias. Tengo una pregunta, doctor, mi mamá tiene 73 años, a ella la han operado, la han operado dos veces de, de eso, de continencia urinaria, uh -huh. y aún tiene como cinco años de la última, y se le salen los pipí fácilmente, ella es diabética, eso influye en la edad, lo escucho por la tarde uh -huh. Ok. Mira, tú diste dos datos importantes. Ajá. Diabetes. La diabetes tiene que ver mucho con lo que es incontinencia urinaria. 73 años. El dato de que sea 73 años me está hablando de atrofia, porque ya el estrógeno hace varios años que ya no está. Entonces, si ya tenemos, qué sé yo, me dice que más o menos ya va a tener, como para mucho, para poco, como 30 años con menopausia. Entonces, esos efectos de la falta de estrógeno se contemplan a nivel de la vagina. Tiene soluciones, tendríamos que evaluar, pero por ejemplo, en el caso del tensado láser, en pacientes así se prolongan malas sesiones y quizás los efectos no son tan visibles desde el principio como en pacientes más jóvenes. Claro. Pero sí se evalúa ahí lo que merita un tensado. Y se hacen la correspondiente, pues entonces vamos a tener una mejoría. Ya, propio de la edad, muy importante, Freddy. Uh -huh. Es así, los años pasan y, y tenemos que estar más encima claro, de esos eso tratamientos. Es buenas. Buenas. hija pero bájese en volumen, muchacha. Vamos a hacer una pausa después de, de eso. Volvemos <laughs> en breve. <laughs> hasta mi que gente. el oído, lleguen otra vez. <risa> <risa> Escuchando, consultando con Ana Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio. ...la información a tu alcance. En Consultando y Cibor, Terapia en Línea. Hola, te habla Clara Céspedes. Pertenezco al equipo del Centro Vida y Familia. Hoy quiero hablarte del derecho a decir que no. Sí, tenemos derecho a negarnos a peticiones... ...a decir que no cuando algo no nos apetece... No lo deseamos o simplemente no queremos hacerlo sin tener que sentirte mal por decir no quiero. Es un derecho, lamentablemente, pues está mal visto que digamos que no, porque siempre tenemos que decir que sí, pero no. Así que yo te invito a, a que te dé el permiso de ser sincero contigo y con la persona que te pide, te hace una petición, si no quieres, decir que no, sin más, sin hablar mentira. Simplemente no quiero. Que lo quemen, dame dos sobres de café y media libra de azúcar. ¿Eh? Buenos días. ¿Qué pasó, papá? Tranquilo, baja el brazo y no le pares, porque aquí está Rexona Rolón que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla. Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona la depresión, la ansiedad, el estrés, los miedos, todos son superables. Solo deja que te orientemos. En el Centro Vida y Familia Anasimo tienes el mejor equipo de especialistas a tu disposición. 809-566-0948. Hola, soy el doctor Franklin Peña. En cirugía plástica surgen muchas inquietudes. Muchas pacientes buscan soluciones mágicas y realmente hay protocolos y hay estudios que ya por muchos años demuestran qué procedimientos son seguros y cuáles no. En el cuerpo no se pueden inyectar sustancias como biopolímeros, aceites o silicón. Es muy importante consultar a médicos de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Para para buscar seguridad en tus procedimientos estéticos. Estamos en PlastiMedic, en la Sócrates Nolasco número 4 en Naco, en el teléfono 809-535-6060. No olvides visitar nuestro Instagram, Dr. Franklin Peña, donde está toda la información acerca de cirugía plástica en nuestro país. Sé parte de nuestra comunidad en WhatsApp. Escríbenos. 829-572-4295. Amigos, estamos de regreso en Consultando con Ana Simón, el doctor Freddy Santana en Cabina. Hablamos sobre el tema de incontinencia urinaria, las opciones de tratamiento. El doctor habló que existen varias en el mercado y principalmente él realiza en su consultorio el tensado láser que te aprovecha también, te estrecha la vagina, recuperas el tono vaginal, que son los términos correctos, ¿verdad? Ajá. No se dice ni que ancha ni estrecha, no, sino por favor. tengo poco tono vaginal. <laughs> okay. Aunque un buen dominicano para entender, ¿no? Para la... entender, ¿no? Yo sé. Sí. Vamos a tratar de, de no hacer la despectiva, la palabra. Exactamente. No, bueno, estoy ancha, estoy ah, sí. eh, tengo poco tono vaginal. Entonces, con Freddy puedo darme ese beneficio. Y tiene una promoción Freddy. Aparte de eso también te llevas el aumento del punto G para tener mejores orgasmos y más placer. Freddy, vamos a seguir respondiéndole a la gente porque vamos. tú tienes aquí muchísimas preguntas y yo voy a leer algunas y también vamos a seguir escuchando las líneas del teléfono. 809-683-8790. 809-683-8791. Buen día. Saludo, buen día. Hola, bien. Una adelante. pregunta para actor. Hasta qué edad. La mujer está en riesgo de contraer el virus del papiloma humano. Okay. Okay. Mira, eh, mientras tú tengas relaciones sexuales activas, pues tú estás propensa a, a adquirir la enfermedad, porque esa es la forma en que se adquiere. No hay un límite. Sí, si lo que sí se habla de un límite en algunos países para, la, para el asunto de la vacuna. O sea, hay países que tienen programas establecidos. De, de la vacuna del HPV y por lo tanto te tiene un límite hasta los 35 años. Pero es porque suponen que la persona se vacunó desde temprano. Ok. En este país no tenemos un patrón fijo de lo que es la vacuna del HPV y por lo tanto no tenemos tampoco un límite de no vacuna. Ok. ¿Está bien? Entonces, mientras tú estés... Teniendo sexo, estás en riesgo. ¿Cuál es el punto que mejor? O sea, ¿qué es lo ideal? Que inmediatamente llegues a la adolescencia, te vacunes, tanto varón como hembra, y así estamos evitando eh, un riesgo con, con las complicaciones del HPV. Ok. Recuerden que el número de Fred es 1849-633-4444 para hacer una cita con él. Y hablando del papiloma, en unos minutos. Doctor Freddy, uh -huh. va a estar el otorrino laringólogo aquí Ajá. en cabina y va a hablar de la presencia del papiloma en las áreas como la garganta, sí. la nariz, etcétera. O sea que es mucho más frecuente de lo que la gente piensa. Bueno, mi gente, yo sé que vamos a salir tao, pero estos temas hay que, sí. que hablarlos para que aprendamos. Claro. Bien, buenas. Hola. Buenos días. Adelante. Sí, Sí. Solamente para saludar a Freddy y la mamá de Dara por aquí, Freddy. Ay, hola, ¿cómo está usted? Freddy, ¿tú tienes tus, tus fanáticas? No, no, pero ella sabe en lo que nos metimos, ¿verdad? Que sí, eh, que de paso muchísimas gracias, de verdad. verdad. qué linda, qué linda. Ella tiene tus fanáticos, tú tienes tus fanáticos aquí, pero pueden seguir a Freddy también en las redes sociales, 849-633-4444. Estoy leyendo algunos de los comentarios también en Instagram, en Facebook. Y voy a leer algunas preguntas, Freddy, porque ya se me va el tiempo y prometí que iba a escribir a WhatsApp. Dice, hola Freddy, ¿qué son las bacterias cocoides? Ajá. Mira, hay veces que en el papá agua aparece con mucha frecuencia. Sí, se lleva tratamiento. Sí, estas bacterias tienen eh, algún efecto clínico. Muchas veces hay otro tipo de... según el paciente, según el ginecólogo, la tratamos siempre... Y hay personas que la tratan según la clínica del paciente. O sea, según se arroje el resultado con lo que presenta el paciente. También. Ok, ok. Freddy, también pregunta una chica a través del WhatsApp de Consultando. Pueden escribir al WhatsApp al 829-345-1580. Freddy dice eh, ella, a ver Freddy, cuando voy a orinar tengo una sensación de olor, de dolor y también me pica. ¿A qué se debe? ¿Por qué me sucede? Ok. Eh, lo que hay que ver si es un evento que aparece en cualquier... O sea, esporádico o es que está fijo. Eventos esporádicos, por ejemplo, hasta después de una relación sexual o quizá algún problema, hasta una irritación por algo, por alguna prenda o alguna bacteria que se presione en la orina puede causarlo. Ok. Eh, siempre es bueno evaluar, siempre es bueno hacer cultivo y algunos llevan tratamiento con antibiótico. O algunos llevan algún tratamiento que simplemente para mejorar el pH. Está bien. Okay. Entonces siempre tienen una evaluación, pero hay yeah. que ver la causa. Freddy, estar sentado en algo caliente produce el mal de orines. Porque lo he escuchado <laughs> eso. ¿Verdad? Antes, mira, si tú supieras que antes, cuando no estudiaba en la universidad, uh -huh. Ah, que venía en una guagua. No te sientes de una vez, espérate, que eso te va a pegar mal de orines. <laughs> no, realmente no. Pero no es que estás fuera de la rita. Porque acuérdate que habíamos hablado que hay prendas, ropas okay. que son muy calurosas que pueden contribuir con una vaginitis o con un cambio de nivel. Por eso quizá como que no perdemos mucho, el, pero no, no es así. O sea, Freddy, que en estos días de calor es posible que aumente la sí. no orine, la vaginitis. Entonces, ¿qué vamos a recomendar? Que usemos ropa que sea un poquito más fresca, okay, que oligado. sean de algodón para que entonces evitar ese calor, porque hace calor. Sí, tú, tú has recomendado incluso hasta dormir sin panty, sin ropa sí, sí, interior. Sí, sí, total. Bueno, duerman sin panty, fíjate, porque hace calor. No, no todos los días hay un fuego. <risa> <risa> Bien, 849-633-4444. Freddy, dame chance, alguna preguntita más, Hombre. porque la gente quiere hablar contigo. Estamos, Ta estamos de vuelta. Me lo vas a robar, si un par pues, de sí. minutos, oíste. Buenas. Buenas. Hola. Tranquilo. Adelante. Mira, yo quiero hacerle una, dos preguntas al doctor en una. Hágala, hágala. <laughs> lo primero, doctor, que yo quiero saber si es un problema que mi pareja, eh, podemos tener relación, ¿verdad? Y lo podemos hacer eh, pues, anal o normal. Y él nunca, ¿cómo le digo? Eh, para no decirlo vulgarmente, él no eyacula de, nunca dentro de mí. Siempre tiene que ser... Eh, como madurando usted, uh -huh. sea por lo que sea. Yo quiero saber si eso es un problema. Y otras quiero saber si con el pensado vaginal yo soy morena y tengo como toda esa parte como como oscurecida con el pensado vaginal, eso se me puede aclarar un poco. Mm. Por la radio. Ok. Mira, primero lo que tú me explicaste de tu pareja se va a tratar con un sexólogo porque hay un parece que hay un problema de él o de ambos, que con el sexólogo van a mejorar esa situación. Si lo que desea es eyacular dentro, porque parece que es una condición que él pone, pero que se puede remediar. Ahora, cuando tú me hablas de sexo anal o sexo vaginal, que me voy a meter en lo que no me importa, cuando tú tengas relaciones anal, no vaya a vaginar después. No es importante. Si va a tener relaciones anal, también usa un preservativo. O sea, no es que no lo hagas, es que lo haga de la manera que no... Eh, contamine. Claro. Así. Porque esas bacterias del ano las va a pasar a la, ah, a la vagina, exactamente. ¿verdad? Exactamente. Y eso es un liazo, esa vagina. Así ah, mismo, porque las bacterias son normales en el ano, pero en la vagina son un desastre. Bueno. Entonces, por otra parte, el tensado no produce blanqueamiento, pero sí nosotros hacemos blanqueamiento del área vaginal, uh -huh. del área genital. Entonces, sí se puede hacer inmediatamente, o sea, tú puedes hacerte el tensado para el estrechamiento, si aprovecha ahora en mayo te ponemos el punto G, y también se puede hacer en el mismo instante un blanqueamiento. Freddy, pero tú tienes, tú la pones de 15, de Así 9. Así mismo, estamos en fashion. Pero bien. <laughs> como es. Como dicen por ahí, ¿verdad? Claro. Bien, bien, qué bueno, bueno. Opten por la opción del tensado láser, el blanqueamiento, la reducción de labios, ah, sí. eh, el aumento del punto G. Aumento del, punto, aumento del clítoris, aumento disminución del... del clítoris, porque oh. saltan las dos cosas. Bueno, qué bien, qué bien. Amigos, saben que pueden escribirle al doctor Freddy a través de su consultorio 849-633-4444. Ese es el número para hacer una cita con el ginecólogo. De todos modos, este programa queda grabado en las redes sociales. Está disponible en Facebook, en YouTube. Solo busquen los canales de la doctora Ana Simón o consultando con Ana Simón. Y también pueden entrar a las redes sociales del doctor Freddy, arroba Intimac. Y ver, pues, este tema de la oferta, de la promoción por las madres, que solamente es por el mes de mayo. Te quedan unos 10 días ¿verdad? Así mismo. Aprovechen. para aprovechar esa promoción, uh -huh. que realmente, comparándolo Freddy con tantos beneficios, no es tan costoso. No, para nada. Usted no. un día en un salón se atreve a dar más o menos lo que vale. No, y, Mire, y muchas veces comparamos. Si tú te haces el procedimiento de manera quirúrgica, nada más en la evaluación prequirúrgica en los análisis, tú gastas lo que, lo que te vas a tener tensado. Eso sí. Hacerlo así de fácil. Bueno, ahí está, amigos. Ya escucharon las recomendaciones de nuestro ginecólogo, el doctor Freddy Santana. En el 849-633-4444 pueden encontrar toda la información de Freddy y también pueden pues ir a su consultorio. Él está en la Plaza Paseo del Botánico. En, el, en la República de Colombia, frente al Jardín Botánico. Así mismo. ¿Verdad, Freddy? Así mismo. Pueden hacer una cita con él y visitar su consultorio. Antes de irme, Freddy, rapidito. Uh -huh. eh, ella dice, hola, Freddy, luego de que me llega el periodo, el panty se me vive manchando varios días después de un flujo marrón uh -huh. similar a la sangre. Ajá, es lo que habíamos comentado anteriormente, que hay, hay veces que se quedan depósitos a nivel de la vagina, poca cantidad, y se oxida y se pone oscuro como si fuera café. Mm. Es normal que se pueda manchar porque ese contenido tiene que salir. Acuérdate que las secreciones vaginales, todos los días la vagina expulsa algo porque tiene su, su auto limpieza para que eso suceda. No es que hay algo malo, no es que estás enferma, es simplemente un proceso. Ok. Freddy, entonces las opciones para la incontinencia urinaria. Ya a modo de resumen y para finalizar, mm -hmm. opciones de tratamiento. Mira, uno ha ahora, uno ha tensado vaginal láser. Hay opciones medicamentosas porque hay pacientes que necesitamos medicamentos, en pacientes que tienen una vejiga hiperactiva, que lo que necesitamos es calmar la vejiga porque está como en taquicardia. Entonces, es, hay medicamentos para eso, hay procedimientos quirúrgicos. Antes eran los número uno y ahora... Hemos cambiado la cosa, iniciamos tensado, que por lo regular nos resulta muy bien, y los otros quedamos de segundo. Ya escucharon las recomendaciones del ginecólogo. Su número de consultorio es 849-633-4444. Aprovechen la oferta, mi gente, de tensado láser, tensado vaginal. Así corrigen el tema de la incontinencia urinaria. También aprovechan el estrechamiento, el aumento del punto G. Es una oferta que el doctor tiene por regalo de las madres. Gracias, Freddy, por estar a ti, aquí. Rocío. Bueno, nos <laughs> vemos pronto. Nos vemos prontito, sí, claro que sí. Amigos, hacemos una pausa y al regreso tenemos muy buen contenido. El doctor Arnold Camilo estará por aquí. Y vamos a hablar del virus del papiloma humano. Y su presencia en áreas como la nariz, tema. como la boca, como las orejas. Y el doctor tiene hasta fotos. Bueno, este programa está muy bueno, no se lo pierdan. Estás